Hola, buenos días. Hola, buenos días, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Es una chaquetina. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, sí. Ah, mira, estaba para mí esta silla, ¿eh? ¿Para quién es la chaquetina? Pues es para una nietina y una amiga de mi hija. Ah. Y me dijo que sí se la hacía, y yo le dije que sí, porque me gusta mucho tejer. Tiene mucha maña, ¿eh? Bueno. Sí tiene, sí. ¿Y es de aquí de toda la vida? De toda la vida, de toda la vida. Es que acaba de llegar al pueblo. Ah, ¿sí? ¿Y te gustó? ¿O no viste nada todavía? Todavía no vi nada. Es lo primero que veo. Pues es guapísimo, hija. Ahora que lo más bonito es el muelle, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí había barcos de bonito, había barcos de bocarte, de sardina, vivía la gente del mar, vivía la gente del maresquear ahí todo, era una ría riquísima. ¿Qué compraba? ¿Compraba...? Cangrejos, vígaros, chirlas, almejas. Te digo que había cantidad, camiones de orizos, aquí mismo donde estoy yo, aquí. Se pesaba, aquí se cargaban los camiones y los mandábamos a exportadores grandes de Gijón, que los llevaban a Gijón y a Avilés y a Oviedo. Después lo dejó mi madre y ya el marisco, yo ya no me dediqué a comprar, todavía compraba, ¿eh? Porque yo compré hasta hace muy poco. Cuando tenía cantidad, porque cuando se abría la veda en octubre de las Andaricas, pues a lo mejor recogía en el día 300 kilos. Madre mía. Y esos ya los tenía que llevar a la cetaria. Luego yo dejaba ya unas poquitinas gordas y buenas guardadas en una nasa, porque me morían, porque se muerden unas a otras, y después hacía extraperlo, ¿no? Ponía vivo abajo, por el medio a las muertas, porque es que si no, no ganaba nada y había que... O sea, que era usted espabilada. Y compré muchos percebes, muchos percebes. ¿Y todo ese producto salía de aquí? De la ría. ¿Y su padre era marinero? Marinero. El mejor marinero de bajura de Figueras. ¿Ah, sí? El mejor. Mira que lo digo, mejor. Bueno, lo dice marinero, con orgullo, ¿eh? Marinero, pescador. ¿Era conocido aquí en Figueras? Muchísimo. El amigo era muy conocido. ¿Qué lo llamaban? El amigo. El amigo. Y pescaba, pero barcadas de pescado, de chopa, de lubina. Pero bueno, no se cree la cantidad que pescaba. Cuando su madre decidió empezar a vender marisco, ¿había más mujeres como ella en Figueras? ¿Comprando? Sí, que hicieran lo mismo. Ninguna. Era ella, no, tampoco no podría haber competencia, porque el señor que vino a decirle a mi madre si quería comprarle, pues se lo dijo a mi madre, no se lo dijo a nadie más. Y mi madre se encargó de comprarle a todas las que iban a la marea, que iban a recoger el marisco. ¿Por qué era tan bueno tu padre en la pesca de bajura? ¿Qué era lo que hacía diferente al resto? Pues que nadie sabía ir como él. Y los que después fueron algo, los enseñó mi padre, porque eran marineros de él. Los llevaba él al mar, los enseñaba a chavalinos jóvenes, y luego... Pero nada, 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 nada parecido a mi padre. Nada. Mi madre pudo ser rica y murió pobre. Murió pobre, bueno, murió bien, que pobres, pobres no lo somos, pero bueno, mi madre pudo ser rica. Si en vez de ser su madre, mi madre fuera yo, yo era rica. ¿Ah, sí? Porque tú eres negociante. Negociante, yo budista. Está mal que lo diga, pero para el negocio sí que lo sabía explotar. Cuéntame la historia de tu familia, porque estoy delante del bisnieto de la persona que construyó este palacio. Efectivamente. Mis bisabuelos son parte de la historia de Asturias del siglo XIX, emigrantes a América, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, para buscarse la vida, ¿no?
Y mi bisabuelo figuerense, cuando tenía 15 años, se embarcó a Buenos Aires, donde empezaba a trabajar con un tío suyo que ya estaba allí establecido. El barco ese se hundió, él fue uno de los pocos supervivientes que hubo, fue recogido ahí en Santo Tomé por el gobernador portugués, estuvo allí unos meses, lo devolvió para España. ¿Y por qué lo devolvió? Pues debió de pensar que era muy joven, porque realmente de otro motivo no podía haber, igual pensó que se había escapado, no sé. El caso es que volvió otra vez a embarcarse y marchó a Buenos Aires y allí empezó a trabajar. Cuando ya se había medio establecido, pensó que se quería casar con alguien de Figueras y escribió a su madre. Su madre le envió una foto de una sobrina que le pareció bien a él por lo visto y se casaron por poderes. Y una vez casados, ella se embarcó y se fue a Buenos Aires. Allí vivieron hasta finales del siglo XIX, tuvieron 7 hijos, varios fallecieron allí en Buenos Aires. Y a finales del siglo XIX decidió que se volvían a España. Empezaron a hacer ya, por lo visto, los baúles, el equipaje, y falleció mi bisabuelo allí. Vaya. Entonces eso retrasó la vuelta a España de la familia y estuvo un poco danzando entre Madrid, Figueras, Bilbao estuvo también, pero sobre todo lo que quería era, como era figuerense, tener también aquí una residencia permanente. Y entonces decidió la construcción de este edificio primero, e inmediatamente después del otro, que es el que pasó a ser de mi abuela. Ella, mi bisabuela vivía aquí, mi abuela allí, y otro también dentro del pueblo, otro edificio también grande. Tu abuela decidió volver a Figueras porque era de aquí y construir estas dos viviendas, que son palacios, sí, pero son palacios con una arquitectura muy peculiar. Sí, muy atípica de esta zona, sin duda alguna. Ella, por alguna razón, le gustaba el estilo este modernista y contrató a un ingeniero que fue el que hizo los planos y la construcción de estos dos edificios. ¿Cómo se llamaba el ingeniero? Abreu, se apellidaba Abreu. Y lo hizo además, sobre todo este, pero también el otro, en buena parte de él, con lo típico de lo gaudiano, porque era un admirador y parece que colaborador también de Gaudí. Luego también hicieron otras cosas que sí que son muy corrientes entre los indianos que volvieron a Asturias, que son el tener palmeras por todas partes. Claro, las palmeras. Que tampoco parece en principio que pegan en esta zona, ¿no? Pero bueno, aquí organizó un jardín. Juan, ¿y tú recuerdas de crío o de adolescente que te contaran, pues, que la gente del pueblo le llamara la atención la construcción de estos palacios, que fuera esta arquitectura tan diferente a lo que se conocía en esta zona? Bueno, eso sí. Sí recuerdo que comentaban que cuando se empezó a construir con el tamaño este que tenía y con la forma que se le iba dando, que llamaba la atención no solo en Figueras, sino, claro, en todos los alrededores, ¿no? Luego ya con el tiempo se fue acostumbrando todo el mundo a que estaban estos dos edificios aquí. A este de aquí le llamaban el chalet de arriba y al de allí le llamaban el chalet de abajo, y ya con eso pues quedaba como integrado dentro del pueblo de Figueras, de la villa de Figueras. ¿Y qué recuerdos tienes tú de tu infancia cuando venías de pequeño, pues, con tus primos a pasar aquí los veranos y tus días de vacaciones en este palacio? El palacio en sí no nos afectaba mucho, pero lo que es el jardín sí, y lo utilizábamos para todo, para montar en bicicleta, para organizar dentro del propio jardín excursiones y hacer nuestras propias meriendas escondidos entre árboles y todo eso, para subir a los árboles, vale, para jugar con otros amigos, primos que venían también con nosotros, y esto era, bueno, jauja, era el paraíso. Como teníamos también una habitación que llamábamos la rotonda, redonda y grande, que se convirtió, aparte de que era dormitorio también, se convirtió en una especie de sala de jugar. Y ahí nos metíamos todos cuando había vendavales y lluvias por aquí, que también en verano había un montón, y no podíamos entonces salir a jugar en el jardín, aprovechábamos esa habitación y ahí no es que estuviéramos recluidos, pero sí teníamos espacio suficiente para jugar los de distintas edades. Era vuestro espacio. Efectivamente. ¿Ahora te da pena, sientes nostalgia cuando vuelves, ves el palacio de tus antepasados, que ya no pertenece a la familia? Lo veo y añoro aquellos tiempos y me gustaría muchísimo poder seguir, pero las circunstancias hacen que eso sea imposible.
José Luis, estuve caminando por Figueras y me hablaron de ti y de tu familia, que creo que tienes antepasados hasta, se remontan hasta siglos y siglos atrás. Bueno, yo conozco todos los nombres y apellidos de mis antepasados desde el primer padrón que existe, que es el de 1525, creo, hasta mí, hasta mi nieto. Mis abuelos primeros hasta el siglo XIX, que yo sepa, no eran marinos, eran todos gente dedicada al cultivo del campo y administrar sus bienes. Después, a partir de ahí, se instaló una academia de mar en Ribadeo, una escuela de mar en Ribadeo, de donde salieron muchísimos pilotos y marinos, algunos de importancia, y de ahí cursó su carrera, que es el primer hombre de carrera que conozco de mis ascendientes, mi bisabuelo José Antonio Castro. Figueras era una pertenecía a la parroquia de Barres. Estaba todo, sí, todo hasta unido, que ¿no? Mi bisabuela se le ocurrió independizarla, porque Figueras era más importante que Barres. Hubo un pleito muy ruidoso, puesto que contribuían a la economía de la iglesia. Figueras era la zona más importante de esa parroquia, y ese pleito se ganó. Apelaron al Vaticano, a los otros, las cosas que Figueras se erigió en parroquia en 1800 y pico. Anda, que tu bisabuela no tenía que ser de armas tomar para, sí, decidir eso. Poner y pintar. De armas tomar, poner y pintar, como se decía en el siglo XVIII. Un buen día, regresa a unas fiestas. En la fiesta de Figueras. ¿De Figueras? ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa? Que se me ocurrió pensar, porque quedaba mi madre ya sola con una niñera que yo tuve que se llamaba Luisa, quedaban Luisa y mi madre, y yo, ¿por qué tengo que volver a Madrid? Y un amigo mío me dice, ¿y por qué no trabajas aquí de abogado? Y entonces así fue. Figueras era un pueblo de muy pocos vecinos, muchos menos vecinos que hoy, que estaba compuesta de varios sectores. Predominaba el sector pesquero, donde había familias enteras dedicadas exclusivamente a la pesca, unos a la pesca costera y otros a la pesca de alta mar. Y después, aparte de esto, había un sector también agrícola. Había varias tabernas, que era donde realmente los marineros, cuando no te podían salir a la mar, se reunían y charlaban y jugaban a la baraja. ¿Cómo recuerda la época de su infancia? ¿Cómo era la sociedad en Figueras? Que sé que existía. En Figueras no había más sociedad que una clase media alta, en la que estaban integrados mis padres, y después una clase agrícola, que era la que trabajaba al campo, y otra clase que era pescadora. José Luis, que me ha producido mucha curiosidad esa historia que me contó sobre su bisabuela cuando decidió separar Figueras de Barres, parroquialmente. Sí. Entonces tengo tanta curiosidad, José Luis, que me voy a ir a visitar Barres. Thank you.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba buscando el pueblo de Barres. ¿Barres? Sí. Pues mira, esto pertenece a Barres, pero Barres es un núcleo un poquito más apartado. Pero esta es Penarronda, es la playa de Penarronda, que pertenece a Barres. Yo viví aquí, anduve a gatas y hasta hoy en día que ya estoy ya casi jubilándome y sigo aquí. He vivido prácticamente, salvo algunos años que he ido a estudiar fuera, pero he estado aquí toda mi vida. Pues sí cambió, pero no cambió tanto. La playa sigue estando ahí, sigue estando la Penarredonda, la Penarronda, ahí como siempre. Lo que pasa que... Por eso se llama así, ¿no? Por eso se llama Penarronda, sí. Por la pena esa redonda que hay en el medio, que hay veces que la gente dice Penarronda, pero bueno, no. Que aquí los de aquí y el Principado de Asturias lo tienen escrito en los topónimos como Penarronda. Hace nada que se aparcaba aquí al fondo, ya casi llegando a la Penarronda. Y en la misma playa. En la misma playa. Es más... ¿Eso tú te acuerdas? Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí, mira que las parejitas venían por la noche ahí y llevaban su coche hasta la peña ahí abajo y se quedaban atrancados y tenía que ir con el tractor sacarlos. Madre mía. Eso cuando tenía tractor, porque antes los sacaba con unas tablas y con el gato, los íbamos sacando y iban saliendo. Pero después con el tractor venía gente a acampar. Y te cuento que cuando yo era chico, aquí vino un alemán. Venía en una bicicleta, se llaman Reijar, algo así se llamaba, yo que recuerdo que se llamaba, y todos los chicos de aquí, mayores que yo, porque eran gente de 15 o 20 años, se hicieron amigos de él, y ahí en el bar de mis padres se juntaban. Era una tienda de campaña. Poco a poco fue habiendo más. Luego iba trayendo amigos, gente que conocía. Sí, iba trayendo amigos, gente que conocía. Y fue haciéndose hasta que me dijeron, ¿y tú por qué no pones un campi aquí? La carretera que ahora llega a Penarronda, que está perfectamente asfaltada y con un carril bici, cuando yo era pequeño no era así. Era un camino de piedras. O sea, un camino de piedras que antiguamente, según me contaban mis padres y los vecinos, era una calella que venía desde Barres y desde Villadún, venía aquí. Para si esa carretera, para mejorarla, para hacerla de piedra, que no fuera una calella, me han contado que en Arnao, aquí muy cerca de aquí, había un campo de concentración. ¿Ah? Y los presos de aquel sitio, pues vinieron piedra a piedra, y fueron haciendo esta carretera. Y aquí se hacían grandes partidos de fútbol y hacían carreras de caballos. ¿Ah, sí? ¿En la playa? Hacían carreras de caballos. Y todos los niños de aquí aprendíamos a nadar en las piscinas naturales que tiene la playa, en las charcas esas que tiene. Esta playa fue declarada Monumento Natural el 2002, pues porque hay especies vegetales que son únicas en Asturias. Esta playa pertenece a dos municipios, para allá de Bandera Azul, por supuesto. Pertenece a esta parte, que es la más grande, donde estamos ahora, pertenece a Castropol. Y la otra parte, si al lado de allá del río, pertenece a Tapia de Casariego, o sea que Tapia está ahí pegada. Gonzalo, no hay pueblo donde vaya que no me hablen de ti. Me han dicho que tienes una relación muy especial con Barres y con esta zona. Bueno, tengo la relación especial de haber querido vivir aquí toda mi vida. Yo vivía en Valencia, mis veranos eran aquí y en este, no sé, en este lugar tan, tan lleno de magia empecé a escribir hace ya muchos años, hace más de 20 años, y aquí me he quedado. Y me he quedado un poco por la magia, aunque no conociera nada esta zona, yo creo que estaría muy a gusto aquí, creo que no hay un lugar mejor en el mundo. Pero además es que están aquí mis raíces, ¿no? En este mismo pueblo, pues un antepasado mío, así como un decimotercer abuelo, nada más y nada menos, construía barcos para la Armada Invencible. Ah, sí, ¿qué me estás contando? Sí, sí, aquí esto es la Linera. La ensenada de la Linera, en la que se construyeron la mayor parte de barcos de carga de la Armada Invencible, y los construyó Sancho Pardo,
de Don Lebún, o Sancho Pardo das Figueiras, o Sancho Pardo el Viejo, que fue un almirante que después de construir los barcos y enriquecerse, se dedicó a transportar el oro que robaban a los americanos, a los nativos, y en una de aquellas batallas logró derrotar al pirata Francis Drake. O sea que, no sé, para mí todo eso ha tenido siempre una especie de valor mítico y de encanto muy especial, ¿no? He pasado ahora por las torres de Don Lebún, que me han llamado muchísimo la atención. ¿Qué me puedes contar de ellas? Bueno, las torres son el origen, ¿no?, de la familia Pardo de Don Lebún, porque, si no me equivoco, un abogado que vivía aquí en Don Lebún, que se llamaba Arias de Don Lebún, se casó con nada más y nada menos también que con la hermana de Pardo de Cela, al que decapitaron los reyes católicos en Mondoñedo. Y aquella señora debía venir con muchísimo dinero. Cuando yo era crío, no vivía allá porque vivía en Figueras, en el palacio de los Pardo, pero sí que veníamos todos los días aquí, ¿no? Era la maravillosa excursión de 40 primos que veníamos aquí a merendar, a pasar la tarde. Teníamos cabañas en los castaños detrás de las torres. Y claro, son recuerdos maravillosos. Aquí se cultivaba trigo. Había, bueno, aquí tenemos muy cerca, ahí al lado, el último molino de marea, una aceña, donde se molía el trigo, y se cultivaba lino también, y el lino es el que le dio el nombre a esta ensenada. Y sí, aquí esto era un pueblo de constructores de barcos, ¿no? Me cuesta imaginármelo, ¿no? Quedan todavía como restos, que a mí me gusta imaginar que son restos todavía de las urcas de la Armada Invencible, que serán mucho más modernos, por supuesto. Pero el pueblo en sí fue un pueblo de astillero, ¿no? Fue un pueblo astillero. ¿Esos barcos se construyeron aquí en el astillero? Con madera de la zona, supongo. Sí, claro, con madera de los Oscos, fundamentalmente. Los Oscos era un enorme robledal. Ahora cuando ves esta zona dices, pues aquí había pinos. Pues no, aquí no había pinos, aquí había fraga, ¿no? Aquí había bosque autóctono, del que no queda prácticamente nada. Y la primera gran devastación fue la de la construcción de los barcos aquí, porque hacía falta mucha madera, tanto gruesa para los tablones y las cuadernas y demás, como menuda para las forjas. ¿Queda algún carpintero de Ribera por la zona o ya están extinguidos? Sí, todavía queda un maravilloso carpintero de Ribera, Martín. Yo creo que esa es una labor importantísima, ¿no? El que la gente siga conservando sus tradiciones, la manera de trabajar. Que se hagan barcos de Ribera es precioso, pero muchas veces no tengo más remedio que imaginar el día que se bote el último barco, el último bote de Ribera aquí en la ría. Será sin duda un día muy triste. Esto es una zona de piratas. Antes me nombraste a Francis Drake. Cuéntame un poquito más, que eso es muy jugoso. Bueno, era una zona de enemigos de piratas. Yo, la verdad es que cuando escribí un libro sobre el pirata Francis Drake y mi antepasado Sancho Pardo, al principio por sangre estaba del lado de Sancho Pardo, pero acabé la novela totalmente a favor de Francis Drake. ¿Ah, sí? Era, bueno, ¿y cómo fue ese cambio? Pues porque no había color, porque Sancho Pardo era de aquella época de Felipe II, todos de negro, con la gola blanca, todos tristes, cejijuntos, mientras que Francis Drake era un hombre en colores, ¿no? Era un hombre pues mucho más parecido a ti, ¿no? Con pendientes, con colores vivos, un pirata. Un pirata. Un pirata. De los que tenemos en la imaginación. De los auténticos. Y a mí me da pena, y así, vamos, la novela lo vivo con una auténtica pena, el momento en el que Sancho Pardo derrota a Drake y Drake muere de melancolía. Es increíble, pero no hay un solo monumento, ni siquiera una pequeñita calle en Castropuelo, en Figueras, que haga memoria a Sancho Pardo de Don Lebún, que mató de melancolía al pirata Francis Drake. Bueno, tienes leña aquí para todo el invierno, ¿eh? Para todo el invierno, y un poco más. Y un poco más.
Pero esto... Esto no es nada. No es nada, ¿eh? Porque menudo montonazo que tienes ahí, ¿eh? Yo trabajé en la construcción de albañil, pero por cuenta mía, muchos años después caséme y tuve muy rápido los hijos, los tuvo la mujer, pero bueno, eran nuestros. Pero ayudaste. Y entonces, claro, se complicó la vida y fue cuando fui para el astillero. Me llamaban el Manitas. ¡Uy! Eso ya quiere decir algo, que se te daban bien muchas cosas. Trabajé, pero bueno, lo que trabajaba yo allí de estajo era albañil, fontanero, calefactor. ¿Cuántos barcos se construían en la época en la que tú estabas en el astillero? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, 7 y 8 al año, 8, 9. Ahora ya hacen barcos mucho mayores y bueno, hacen, trabajan mucho, tienen mucha gente. Mucha gente de la zona vive de los astilleros. Y vivimos muchos años. Hay mucha gente de aquí, pues fue de lo que vivió. Había, mi mujer pues tenía 6 vacas. Oye, te vi una moto por ahí guardada. Sí, tengo, verás, 3. A falta de una. O sea, que eres motero. De toda la vida. ¿Por afición o de dónde te vienes? Por necesidad. El coche nunca me gustó. Es más, yo en el coche lo paso mal. ¿Y en la moto no? No, no, no. La moto nunca. Pero es que te estoy diciendo que llevo 50 años con la moto. Nunca tuve un accidente ni nunca pagué una multa. Eso es que tienes mucha pericia, ¿eh? Con la moto. Yo creo que bastante. Porque mira que llegamos a ir 5 en la moto. ¿Pero dónde? A ver, ¿dónde los ponías? Pues mira, yo, un hijo delante, otro detrás, la mujer detrás, y la mujer iba embarazada, o sea que... Uy, 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 sería de poco, ¿no? O sea que éramos 5, ¿no? Claro. En 1,5 kilómetros o 2 kilómetros como máximo, tenemos cementerio, ferretería, campo de fútbol, voy contándolo según van viniendo, ¿eh? Restaurante y hotel, cooperativa de consumo, escuela infantil, polideportivo y el médico ahí en la entrada de Figueras. Así que... Hay de todo aquí, o sea que no falta nada. No. Yo, mira... No, no, faltan muchas cosas. Bueno, si hombre, sí, claro. Todo el mundo pedimos. Si seremos ricos, teníamos que tener, era mucho más dinero. Pero vivimos con lo que tenemos. Yo no me quejo ya. Suficiente. Si tuviera salud como dinero, era más que rico ya. Oye, digo, en este pueblo, vaya guapín que lle. Bueno, es un pueblo, digamos, típico de la zona esta, con gente dedicada a la ganadería. Es un pueblo con una población muy dispersa, es un pueblo pequeño, de que tiene el orden de 400 habitantes, y de la cual la gente joven, pues casi toda se fue yendo, quedan 4 ganaderías importantes, y el resto, pues gente, algunos que viven aquí y trabajan en otros sitios, otros gente mayor que fue quedando aquí. Y bueno, es un poco la esencia del pueblo hoy día. Es totalmente distinto de lo que era hace unos años. ¿Tú eres de aquí? Yo nací en esta casa. ¿En esta misma? Sí. Esta era la casería de mis padres. Ellos empezaron mis abuelos y mis bisabuelos ya tenían ganadería aquí. Pues la tuvieron ellos. Y nosotros estuvimos, mi mujer y yo, viviendo por ahí por varios sitios en España. Y cuando retornamos un poco aquí, pues decidimos restaurar esto y montar el hotel y el campo de golf. ¿Sabes qué te digo? Que tengo una fame, así que ya sí. Me puedes ir contando un poco sobre la gastronomía, pues de la zona, porque estás en buen sitio para comer. Sí. Pues la fabada, el cocido típico de aquí. Bueno, la fabada es de toda Asturias. ¿Eh? Bueno, pero aquí se hace bien, ¿eh? O sea, ya sé que en el centro de Asturias la he comido muchas veces, pero aquí también se hace buena fabada, ¿eh? Y después el pote de aquí también es muy típico, el pote de berzas o de... Aquí también se hace de rabizas, que es de la hoja de los nabos, que esa en el centro de Asturias no se hace, aquí no, sí se hace. No, esa no la conozco. Es más típico de Galicia, pero en esta zona también se hace.
dedicas al cultivo de la ostra, sí, aquí, en la, sí, Ría de León. Estuve trabajando en Luarca en unos cursos del INEN y una de las alumnas me dijo un día, pues voy a ir a Castropuelo a ver las ostras de Carmen. Las ostras. Digo, yo voy contigo. ¿A verlas o a comerlas? No, iba a verlas, al cultivo, porque era una conocida suya y yo me apunté, conocí a Carmen, conocí las ostras, conocí la ría y cuando se me acabó el trabajo en Luarca, que se me acababa enseguida, pues no quería volver a Madrid y ya... Pues ¿a Madrid? Hice, porque tú eres de Madrid. Carmen. Sí, soy de Madrid. ¿Y cómo fue el proceso? ¿En esos 22 años ha cambiado mucho el cultivo de la ostra ahora? ¿Ahora se hace diferente? Bueno, hemos mejorado algunas técnicas, algunas cosas que hemos ido aprendiendo viajando a Francia o con los franceses que nos venían a comprar ostras, que nos contaban cosas, que en ese sentido eran unas personas que explicaban, saben mucho y explican. Y entonces hemos mejorado el cultivo, hemos mejorado las cosas. La ría más o menos sigue siendo la misma, que es lo fundamental. Aquí la ostra natural, que es la ostra plana, que es la ostra de todo el Atlántico, desde el sur de Portugal hasta Holanda, Bélgica, tiene unos problemas, que tiene una enfermedad que no les dejan crecer, alcanzar cierto tamaño, entonces hay que cultivar esta otra ostra. Así lo hicieron los franceses en los años 70, en 1970, por unas mortalidades que tuvieron, y esta ya es la ostra que se conoce en Francia. La gente pregunta, ¿es con la francesa? Pues sí, es con la francesa. O sea, es esta que tengo en la es mano, esta, que cogí por sí, aquí. Que es muy abombada, ¿sí? Cóncava, una parte cóncava y una, vale, parte plana. Sí. Y, es y la otra va más plana, ¿no? La otra es muy planita, muy redondita. ¿Y en sabor hay diferencia? Sabor es distinto porque son especies distintas, pero yo creo que el sabor lo marca también más el origen de, o sea, dónde están viviendo, qué alimentos están tomando, qué peculiaridades hay en cada zona. ¿Qué peculiaridades tiene la Ría de Leo? ¿Por qué se da también la ostra aquí? Bueno, se da muy bien porque la Ría de Leo mantiene unas condiciones ecológicas, ambientales muy buenas, el agua tiene una calidad muy buena, y luego pues en esta ensenadita de aquí, que es las ostras quedan recogidas a salvo de temporales de mar o a salvo de lluvias torrenciales que vienen por la ría principal en invierno, o sea que están viviendo en un sitio muy, muy a gusto, muy tranquilas. Muy a gusto. Sí. Oye, ¿durante cuánto tiempo tienen que vivir aquí tan a gusto? Hombre, si las dejáramos vivirían más, sí, pero alcanzan el tamaño comercial que nosotros vendemos en dos años y medio, tres años. ¿Cuál es la mejor forma de consumir la ostra? Yo creo que lo mejor es al natural, que es como se aprecia el sin sabor. Nada. Sí. ¿Y lo del limón? Hay que echar un poquito de limón. Pues echa un poquito de limón, hay gente que dice que es para curarlas o matarlas, pero yo creo que es por lo tener un poquito de gusto de limón, que es más reconocible para la gente. Yo me las tomo sin limón, están mejores. ¿Sabes a qué me supo a mí la ostra cuando la probé por primera vez? Hace unos cuantos años, por la zona además. Sí. Yo diría que es como tomarte un trocito de mar. Sí, yo creo que sí, que es eso, además un mar limpio y un mar fresco. Al colegio. Colegio, pues primero empecé aquí, después cerraron el de aquí, después a Ribadeo. ¿Allí a Ribadeo? Allí a Ribadeo, en barca todos los días. Porque no estaba el puente, ¿no? No, claro. Y eran barcas que primero eran de remo y vela, no eran siquiera de las motoras. Ponían una motora especial los miércoles porque había mercado allí y venían un autobús de Navia para aquí, que llevaban el Sánchez, y venía con gente y entonces, como aquellos eran los señoritos que venían, había que pasarlos bien, les ponían la de motor para pasar. Oye, ¿no había piquillas con los de Ribadeo? Porque aquello ya es Galicia. No, piquillas no. No, entonces había mucho intercambio, además, en todo. Que si las fiestas venían aquí, si íbamos allí, si todo. Era siempre un intercambio para todo. Siempre fue mucho más comercial Ribadeo, no había comercio, siempre había que transferir. Había una cosa que incluso me tocaron en esos tiempos que digo yo de cuando iba a estudiar allí. Había lo del extraperlo todavía. Había ciertos productos que eran más baratos allí y se habían que pasar el café. Un sitio que hay ahí que le llaman la casilla, era la casilla de como si fuesen aduanas, que había que pasar por allí para pagar los impuestos. Anda. Para meterlo allí. No había comunidades autónomas, pero sin embargo había eso, de la transferencia así
y aquello que había que pagar ciertos impuestos. Y era muy habitual, ¿no? Para era vosotros habitual, el hecho de ir a comprar allí. Habitual, tan habitual que pasaban incluso en barca para matar algún ternero en Ribadeo, lo pasaban en barca al matadero de Ribadeo. Así que era el movimiento rápido, porque es que si no, dar la vuelta por Vegadeo eran 20 y tantos kilómetros. Es porque ¿en qué año construyen el puente? Aproximadamente. Se inauguró el 27 de julio de 1987. Lo tenéis muy presente, ¿no? Los de aquí. Sí. Facilitó mucho. No, pero sí, cambió muchísimo completamente. La ría misma que estamos hablando, hay tradiciones viejas de que hay siempre por ahí enterrados de esos galeones viejos y de tradiciones de esas. Después, cuando la construcción del Puente de los Santos, cogieron dos cañones grandes en la primera columna, ahí haciendo la excavación para la columna. O sea, que encontraron dos cañones. Esos los sacaron entonces. Oye, hubo cierta polémica, porque si uno lo enterraron, otro lo llevó un empleado de la empresa. Bueno, hubo un lío con los cañones. Un grupo de Figueras que hizo en el año 2007... se autorizó la pesca submarina en las rías, que entonces estaba prohibido en Asturias pescar en las rías, y al aprobarlo hicieron una sociedad para pescar un grupo de chicos y empezaron a salir por la ría, bucear por ahí. Primero era para pesca, pero después empezaron a ver cosas por ahí y descubrieron en ese año 2007, cerca de donde fueran esos otros cañones, en Lián, que es un recoveco que hay en la ría a la salida entre la playa de Arnau y la Punta de la Cruz, descubrieron más cañones, hasta 14, y más restos de algo allí. Pensaron que iba a haber algún pez o algún barco enterrado, pero el barco desde luego que no apareció. Aparecieron los cañones, contados 14, que después de investigar, y se supone que eran de dos fragatas españolas que se hundieron en 1719. Tiene mucha historia la ría, empezando por todo eso, pero después el movimiento que había comercial con un lado y con otro, todo el marisco que había, toda la pesca, había ganaderías y había agricultura mucho en toda la zona, y entonces los barcos cargaban esas cosas. Después empezó a haber ya minas de hierro que se traían a través de la ría, salía. Venía a alquilar una bici. Muy bien, pues mira. Pero eléctrica, ¿eh? Sí, no te preocupes. Para que no me cueste mucho, que es que, a ver, vengo acostumbrada a ir con la moto, que solamente hay que darle. No te preocupes, es que esto es más o menos es llano y no vas a tener ningún problema. Vas a tener una autonomía de 80 kilómetros aproximadamente y te va a dar un margen de toda la tarde o todo el día si quieres para disfrutar un poco del entorno. Mira, para que te resulte un poco más cómodo, te vamos a dar este mapa donde te va a salir el centro de interpretación y la ruta más fácil que vas a tener para llegar a la costa, ¿eh? Y además vas a tener aquí los puntos de interés, como la iglesia de San Juan, vas a encontrar la iglesia de Santiago en Piñera, el Palacio de las Torres de Don Lebuc. ¡Ay, eso estuve ayer! Pues, muy bien, por aquí vas a pasar con la bici y vas a cruzar y vas a llegar ya a la zona de costa. La ría para nosotros es un punto muy importante a nivel turístico porque atrae a mucha gente. Tenemos muchísimas actividades, tanto náuticas a nivel competitivo como regatas de vela, regatas de remo, pruebas de travesía de natación. Tenemos muchas actividades deportivas y actividades de ocio, como son rutas en kayak, canoas, rutas en barcos de vela, la ruta que hace las lanchas de paseo, que hace una
ruta entre los tres puertos que tenemos aquí, la desembocadura, y también muy importante son las aves. La Ría de Leo es la más importante del norte de España en cuanto a tráfico de aves, entonces tenemos un seguimiento también de importante de este tema. Sí, leo aquí que además que la Ría de Leo fue declarada reserva de la biosfera. Eso es, entramos dentro de la reserva Oscoseo Tierras de Burón, y es que enmarca la comarca que tenemos con el Alto Eo, y ahí estamos con ese reconocimiento. Hace prácticamente 8 años que tenemos aquí las bicicletas eléctricas, y es otro recurso más del concejo para dar a conocer un poco Castropol de otra manera. Martín, ¿no? Sí, Martín. Pues vengo directamente a buscarte a ti. Pues. Porque quiero encargarte un barco. ¡Ay! ¡Qué bien, mira! No, es que me hablaron de ti. Ah. Claro, y me apetecía que me contaras un poco el trabajo que haces aquí. Ah, bien, sí, sí. De los pocos artistas o artesanos. Artesano, más bien. Artesano. De carpintería de Ribera. Nosotros lo que hacemos es un taco, que es medio bote, y de aquí sacamos los planos de la embarcación. ¿Cómo se empieza a construir el bote? Mira, aquí tienes... ¿Por dónde? Esto es una maqueta de un bote de vela de los típicos de aquí de la ría. Entonces nosotros lo primero que hacemos... aquí te expliqué que sacábamos las plantillas de las cuadernas, que son esto. Sí, las costillas. Todas las costillas. Entonces lo que hacemos es hacerlas todas las costillas del bote. Y entonces ponemos la quilla, que es esta pieza de aquí. Sí. Que es como la columna vertebral del bote. Entonces, después clavamos todas las costillas a la quilla, y ponemos una primera tabla para sujetarlas todas, porque todas las cuadernas pues tienen que ir separadas, van paralelas todas unas a otras. Con unas medidas. Van con unas medidas, con una separación. Ponemos, bueno, esto, que es el branqui, la pieza de proa y la estampa. Y empiezas a poner tablas por el bote, siempre poniendo una de un lado y la de al lado, la del otro lado, que es igual. Y cuando más o menos tienes desde la mitad para arriba puestas, es cuando ya se tumba el bote y empiezas a ponerlas por abajo. Ah. Una de un lado. ¿Y esa técnica te la enseñó tu padre? Claro, claro. Lo malo de esto, de este trabajo, es que son muchas medidas, son a ojo. ¿A ojo? Buscarles buena figura, que a ti te parezca que busca bien. Por ejemplo, esta forma que tiene el bote así, eso es porque le buscas tú una figura que te parezca a ti que queda bien. Por ejemplo, cuando la Expo de Sevilla, que hicieron una réplica de la Pinta, creo que fuera, en el momento que se echó al agua, volcó. Planos de ingenieros, planos de... Según lo echaron al agua, no tenía estabilidad y dio la vuelta. Bueno, pues a nosotros, de momento, nunca nos pasó. ¿Qué tipo de madera es la más adecuada para hacer los botes? Para las cuadernas, se usa roble. Y después para lo que es el casco, o sea, las tablas de fuera, que es el banzo. Las tablas de fuera se llaman banzo. Bueno, pues eso, siempre se usó pino de aquí, pino del país, se le llama, pino de aquí, de la zona. Lo que pasa que desde hace 15 años o por ahí, tuvo que dejar de usarse. El pino de antes duraba muchísimo, pero duraba una vida, y ahora no dura nada. Podría enseguida, entonces tuvimos que dejar de usarlo, y ahora usamos iroco, que es africano. El iroco es una madera que la hay en cualquier almacén. Ahora, maderas africanas hay muchísimas. Dicen que las embarcaciones de madera que tienen muchísima más estabilidad que las de fibra. No estamos hablando de mantenimiento ni de duración, eso. Pero para navegar, que navega mejor la madera, porque las lanchas de fibra lo que tienen es... no pesan nada.
tú una lancha, las lanchas todas van lastradas, las de fibra. Les meten peso para que tengan estabilidad. Pero se lo meten abajo, en la quilla. Entonces, tienen el peso aquí, pero hacen esto. De abajo no se mueve, pero de arriba baila. Es un trabajo que ya no lo hay por ahí. No, soy el único que queda haciéndolo. Entonces, sí que es verdad que llama. Hay mucha gente que viene por aquí que quiere conocer un poco lo que es la carpintería de Ribera, porque la verdad que esto, pues, si no se acaba, o sea, prácticamente está acabado. ¿Tú te imaginabas con 19 años que ibas a estar tanta parte de tu vida haciendo este trabajo? ¿Qué satisfacciones te produce? Lo peor es lo que me queda. Eso es lo malo. Precioso. Precioso, precioso. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una maqueta de un barco. ¿Puedo barco. Verla? Sí, sí, claro. Bueno, faltaría más. ¿Y hace cuánto tiempo que tienes esta afición de las maquetas? La afición muchísimo tiempo, pero la primera la hice en el 57, creo que fue. Hay trabajos en una maqueta que te lleva más tiempo hacerlo en la maqueta que hacerlo el de verdad. No es más complicado, pero hay que tener más paciencia. ¿Y tienes paciencia tú? Muy poca. ¿Entonces? Ah, pero eso... Mira, la segunda maqueta que hice era por el invierno y las colas y eso, no me trabajaba bien y no era capaz. Y cogí y la tiré, enfadado. Y estuve 5 años sin volver a hacer más. Y le dije a mi mujer, voy a hacer una maqueta, volver a empezarla. ¿Y qué tipos de embarcaciones haces? Primeramente hice todas las que hicimos de verdad. Y después, pues empecé a sacar de revistas. Después empecé con hacer barcos ingleses. Porque tomé amistad con una inglesa que pasó por aquí un día andando y estaba haciendo una maqueta. ¿Así como yo? Más o menos. Y me trae revistas, pero claro, yo no sé inglés. Hablo castellano mal. Bueno, pero te ayuda ella. Ah, sí, 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 sí. A base de años aprendes, aunque no quieres. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esos años trabajando en la carpintería? Buenísimos. Es que yo estuve toda la vida ahí. Casi nacíamos, íbamos tanto mi hermano como yo, estabas ahí siempre. Mientras eres un chaval, no aprecias la artesanía. Aprecias terminar de trabajar pronto y ir a divertirse un poco. Es verdad, claro. En Castropol, lo que es Castropol, hubo muchísimos carpinteros de Ribera, muchísimos. La tradición se termina uno con la fibra. Mucho más cómoda, mucho más... No es marinera como la madera, pero yo conocí en Figueras como unas 50 lanchas de pesca. ¿Sabes cuántas quedan hoy? ¿Cuántas? 2. En Tapia, otro tanto de lo mismo. Hoy quedarán 2 o 3. Entonces, claro. No se necesita ya tanta. No se necesita los, tanta gente. Los carpinteros. ¿Y qué significa el mar para ti? Todo. Yo estoy. Si no estoy haciendo maquetas, estoy mirando para el mar. Y yo, si volviese a nacer y volviese a empezar, volví otra vez a lo mismo.